La octava jornada del viaje por Portugal la iniciamos tranquila y relajadamente en Coruña, más concretamente en Monte Macario, que es donde nos habíamos alojado la noche anterior. Nuestra intención para ese día era la de seguir rumbo al norte y buscar alojamiento cerca de Oporto, pero sin entrar en la ciudad, ya que una de las reglas que teníamos de cara a este viaje era la de evitar grandes aglomeraciones de gente y de tráfico. No obstante, sí que nos marcamos el objetivo de hacer una parada en Nazaré para volver a echar un vistazo al Atlántico antes de dejar la costa definitivamente. La jornada la finalizamos en Oliveira de Acemeis, al sur de Oporto. Nos encontramos ahora en el distrito de Leiria, muy cerca de la costa. Aquí pudimos disfrutar de un paisaje de dunas que se extiende durante varios kilómetros, que nos gustó y que nos relajó antes de volver al estrés del tráfico en toda la zona de Aveiro. Dado que durante la estancia en Portugal habíamos decidido no circular por las autopistas, Aveiro resultó ser bonito pero poco adecuado para recorrer grandes distancias.
Se trata de un distrito densamente poblado con multitud de pueblos y villas que apenas permiten pasar de los 70 km hora, salvo en contadas y breves ocasiones. Así que en esta zona optamos por alargar la retina y despreocuparnos pues, de llegar más o menos lejos. Ya ha llegado el momento, pues decidiríamos dónde pasar la noche.